Bueno, arratsaldeon, Iñaki Gabarain naiz, Literactum jaialdiko koordinatzailea, mila esker hemen izateagatik. Dakizuen bezala atzo abiatu genuen jaialdia, Zilarrezko Euskadi sariak eman ziren, Gipuzkoako liburu denden elkarteak ematen dituen sari hauek markatu zuten jaialdiaren abia puntua, eta gaur ba, jaialdiaren saio potentenetako bat daukagu gaur hemen Santelmo Museoan erronkak programaren barruan. Seis Noteboom eta Ignacio Aimerik ditugu solasean, como ser europeos gaiari helduz. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Iñaki Gabarain, coordinador de contenidos del Festival Literactum, que arrancó ayer con la concesión de los premios Euskadi de Plata que otorga el gremio de libreros. A Parinu Chanier, en este caso, y a Daniel Sarri Ugarte. Marcó, como digo, el comienzo del festival, la actividad de ayer, y hoy retoma su andadura con una de las actividades, con uno de los platos fuertes, sin duda, del festival. Tenemos con nosotros a Seis Noteboom y en coloquio con él a Ignacio Aimerik para abordar la cuestión de cómo ser europeos. Es uno de los libros de Noteboom, un ensayo que pueden encontrar en Siruela, breve y jugoso, que les recomiendo vivamente y que servirá de guía, de guión al coloquio, a la conversación de hoy. Seis Noteboom, desde que publicó Philip y los otros en 1955, pues se ha convertido en una referencia fundamental de la literatura y de la cultura europea de la segunda mitad del siglo XX. No solo es uno de los escritores holandeses más importantes, sino también europeos y mundiales, con una obra que abarca la novela, el ensayo, muy especialmente también la literatura de viajes, con títulos como Mokusei, Cartas a Poseidón, la mencionada Philip y los otros, el citado Cómo ser europeos, y tantos otros, más de 10 novelas, más de 10 ensayos, por encima de la treintena en el conjunto de su obra. Y para un gran invitado, pues tenemos también a un contertulio que nos va a guiar en esa obra de Noteboom con buena mano. Tenemos a Ignacio Aimerik, él es doctor en Derecho, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Castellón, especialista en Sociología de los Derechos Humanos, voraz lector, empedernido viajero, y la confluencia de esas dos pasiones le llevó muy pronto a abordar y admirar la obra de Noteboom. Y como digo, por lo tanto, lo convierten en un contertulio perfecto. Les animo a seguir de cerca el programa de Literactum. Estamos en activo hasta el día 16 de mayo con un programa amplio y variado, creemos, y confiamos en que otras actividades también les resulten de su interés. Tras el coloquio abriremos un turno de preguntas y procuraremos abordar desde un punto de vista menos mediático, económico y tecnocrático, qué es ser europeos, ¿no? Sabemos que lo somos, sabemos por historia y geografía que somos europeos, pero en el libro que da pie a la conversación de hoy de Noteboom, la cuestión de ser europeo es algo más, ¿no? Es un desideratum, es un ideal, es una cuestión cultural compleja y de todo eso vamos a hablar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Quería hacer un pequeño añadido y es que soy investigador del Instituto de Gobernanza Democrática, que tiene una relación de colaboración ya de algún tiempo con el museo y es un tema recurrente en el instituto, el tema de Europa. Hemos organizado ya unas cuantas actividades a este respecto y por eso, dado que el marco de las jornadas era la idea de Europa, pues el museo tuvo la amabilidad de contar con el instituto, ¿no? Yo, esa es la razón de estar aquí y mi devoción por la lectura de la obra de Noteboom, aunque yo no me considero un experto y por otra parte tampoco creo que sea una buena manera hacer tipo una conferencia o una clase para motivar en la lectura, sino
tratar con más libertad las cuestiones que creo que rondan a lo largo de sus muchos escritos. Y eso puede ser una iniciativa para una invitación a empezar a leer quien no lo haya leído, o para probar con alguna otra obra quien haya iniciado su lectura por algún extremo y le falte el otro, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Queremos darle un formato relativamente abierto y flexible, tipo debate, un coloquio entre los dos, con luego preguntas del público, y en algún momento ustedes quieren también leer un par de poemas, lo que me parece que puede ser un broche perfecto para el acto. Quizás no al final, lo iremos viendo, ¿no? Bueno, Cés nació en el año 33 en La Haya, y en un libro que hace una semblanza sobre él, que se llama Universo, Notebon, lo define Mariana Enríquez como el holandés errante. Quizás es un recurso ya literario que ha reaparecido cíclicamente en la historia de la literatura, ¿no? Pero yo me gustaría probar una definición distinta. No sé qué le parecerá a él, no lo he consultado con él. Había una figura en el derecho romano que eran los transeúntes. Los ciudadanos romanos, los que tenían la ciudadanía, podían celebrar contratos entre ellos. Los esclavos no podían hacer nada, jurídicamente hablando. Pero luego, ¿qué ocurre con un extranjero que está de paso? Si quiere alquilar algo, comprarlo, ¿bajo qué estatus jurídico lo hace? Entonces, existía jurídicamente la figura del transeúnte. Era una persona que podía participar en la vida social siendo extranjero, y mucho tiempo después esta figura reapareció en la obra de un jurista paisano de Cés, que se llamaba Grotius, decimos en castellano Grotius, firmaba él en latín, o de Grot, ¿no? Que tras las guerras de religión europeas se plantea cómo organizar el derecho de manera que podamos convivir los europeos y no nos desangremos en batallas entre católicos y protestantes y entre las muchas divisiones a su vez de los protestantes. Y dice, bueno, cada uno es de un lugar, es miembro de una iglesia, de un gremio, eso le da un cierto estatus jurídico, pero debe haber algún estatus que nos reúna a todos, y recupera la vieja figura de el transeúnte del derecho romano. Así que creo que tiempo después esta idea fructificó en Holanda y tuvo éxito, y de alguna manera es uno de los muchos gérmenes de lo que luego serían los derechos humanos. Creo que podíamos definir a Cés como un transeúnte en ese sentido, ¿no? O sea, una idea de Europa que nos permita reconciliarnos, cosa que ya estaba presente en Grocio, pero al mismo tiempo en nuestra condición de viajeros, ¿no? Identificarnos todos como viajeros. Creo que sería una buena definición del sentido, o uno de los sentidos que están presentes de manera continua en su obra, ¿no? Bueno, Iñaki ha hecho una semblanza ya de algunas de sus obras más destacadas. A mí personalmente, mi iniciación fue con El Desvía Santiago. Me pareció una obra magistral, y creo que está presente en ella, como en otras muchas, uno de los ritornelos, ¿no? Dirían los italianos, de los hilos conductores quizás de su obra, que es la no excesiva diferenciación entre ficción y realidad. Claro que es una descripción del camino, de una forma de entender el camino de Santiago con cierta libertad, pero al mismo tiempo reuniendo todas las ficciones que hay alrededor del camino y no poniendo especial énfasis en hacer el distingo de cuál es la aportación de la ficción o no, porque en último extremo somos un tipo especial de seres que construyen lingüísticamente el mundo, ¿no? Colonizamos lingüísticamente el mundo,
y lo preñamos de nuestras ficciones y eso llega un momento en el que forma parte del mundo, ¿no? Y no es un... El aprendizaje de lo que somos está muy marcado por todas aquellas construcciones que podríamos atribuir a la ficción, pero que son nuestra identidad también. De manera que creo que esto es algo en lo que él ha hecho énfasis, ¿no? De muy diferentes maneras, ¿no? En un poema se define a sí mismo, no sé si hace una definición, supongo que será de sí mismo, dice, hablando del poeta, que va escribiendo un libro con los ojos, ¿no? Es alguien con una mirada abierta que se adentra en el viaje y trata de generar un lenguaje para describirnos todo eso a partir de esa mirada, pero de esa capacidad de ver que otros que han recorrido ese mismo itinerario no han visto. Eso es esto es uno de los temas comunes de su obra, ¿no? El segundo es la condición de transeúnte, ¿no? Adentrarse en el mundo, no dejar nunca de recorrerlo, es dar lugar a un tipo de personalidad. Pero todos los que después pueden recorrer el mundo a través de sus páginas aprenden si efectivamente él tiene esa capacidad de ver lo que otros tal vez lo vean. Esa es una mirada que yo creo que se destaca mucho, ¿no? Él ha vivido en Alemania, ha vivido en Holanda, pasa una buena parte del año en Menorca. Nos ha contado hoy que desde el año 54 que vino por primera vez no ha dejado de vivir ningún año en España. Es un profundo enamorado de España y tiene la capacidad de enseñarnos muchas cosas sobre España, desde luego, y sobre Alemania, sobre lo que ha publicado mucho, pero también Oriente, América, Australia, África. Hay una página web donde aparecen señalados, ¿no?, los sitios de sus viajes, y está bien plagado el mapa de recorridos, ¿no? De manera que su condición de viajero, yo creo que es lo que llena de sabiduría todo lo que hay en su obra. Por eso, una parte muy importante de sus libros son libros de viajes. El centro de su obra, él mismo lo dice, es la poesía, ¿no? En algún momento, no recuerdo bien dónde ahora, dice, la poesía es la sede central de mi obra, lo demás son sucursales, la novela o el ensayo, el libro de viaje. Es también una manera de enfrentarse al mundo, ¿no? La capacidad poética es algo que requiere trabajarla. Muchas gracias. Y decía Baudelaire, ¿no? El trabajo del poeta es ¿no? Pues el poeta. Es un trabajo cincelar el lenguaje, ¿no? Encontrar la expresión precisa. Esto para el lector es un hallazgo en el momento de la lectura, pero desde el punto de vista del escritor requiere una disciplina de trabajo, una laboriosidad dedicada a esto. Y por eso creo que él, la capacidad de expresar, me parece que yo al menos lo encuentro igual en Borges, ¿no? La capacidad de describir sintéticamente, ¿no?, con una precisión perfecta en los cuentos,
Es algo que proviene de la poesía de Borges, es la impresión que tengo, y me recuerda en eso mucho también la obra de Nottebohm, porque solo quien ha trabajado esa precisión de la poesía luego puede expresarse en la prosa con ese rigor, ¿no? Entonces, descripciones que en otros libros de viajes no nos llamarían tanto la atención, provienen de ese taller central, probablemente, que es la poesía en su obra. Luego él nos leerá dos poemas. Luego, creo también que lo que decía antes de la indistinción entre ficción y realidad se nota en que sus novelas no son tan diferenciables a veces del ensayo o en parte de la erudición histórica, de la erudición en general, pero particularmente histórica, diría yo. Y, por tanto, en comparación quizás con otros autores, su libertad para transigir entre el libro de viaje, el ensayo, la novela, la poesía, hace que no sean... Él se defiende de esto, me da la impresión, diciendo que alguien lea filosóficamente mis libros no es algo que yo haya buscado. Si alguien quiere hacerlo así, pues bienvenido sea. Yo no lo procuro. Pero hay mucha reflexión también en su novela, aunque no tenga la forma de un ensayo. Y tiene suficiente libertad para pasar de un género a otro, ¿no? En ese sentido. Me parece que eso también es muy destacado de su obra. Él tendrá derecho a rebatir todas estas opiniones. Yo trato de transmitir lo que yo he aprendido en su obra. Bueno, no quería extenderme excesivamente en la semblanza, quería más bien plantear temas para el debate, si es posible que haya fluidez en el debate y eso motiva preguntas, pues sugerir temas de una manera más libre y que podamos hablar de ellos y luego dar intervención al público. El tema que motiva este acto es Europa, ¿no? Y yo hay una pregunta que me hago con frecuencia, es que creo que la historia reciente de Europa es, no digo un hecho inédito, pero hay muchas unificaciones políticas alrededor de políticas matrimoniales en el pasado, de invasiones, de anexiones, de conversiones, y una vez que se ha producido alguno de estos fenómenos, después se crea el aparato burocrático uniforme para todo el territorio, que sea unificado, ¿no? Aquí parece que se ha hecho un poco al revés. Creo que históricamente esta reciente construcción europea ha puesto antes a los burócratas que a todos los demás. Ya no ha sido una cuestión militar, desde luego, ni de conversión religiosa, ni ha dependido de ningún matrimonio, al menos que se sepa, ¿no? Puede que haya habido alguna intriga de este estilo, pero no ha sido el eje central, desde luego. Y creo que hay un cierto paralelismo ahí en relación con el papel que tuvo, después de la decadencia del Imperio Romano, la burocracia de la Iglesia Católica, ¿no? Alguien que vivía en Laponia y alguien que vivía en Sicilia eran culturalmente muy diferentes, pero estaban inscritos en un registro de bautizos, de matrimonios, de defunciones, donde se señalaba quién podía heredar qué, ¿no? Quién era hijo de quién. En un mundo gobernado por analfabetos en su mayor parte, el único sistema que unificaba a los europeos era la burocracia de la Iglesia Católica, que llevaba un registro de todo esto. Entonces, de alguna manera, esto es lo que luego Nofalis, el poeta alemán, sería motivo de su nostalgia por esa unidad perdida, ¿no? Pero yo creo que más una nostalgia de algo que nunca ocurrió, al menos en su descripción. Pero sí que es verdad que hubo algo que unificó a los europeos, que eran cosas tan
pedestres como estas, ¿no? Que había una administración común para todos. Pero, eso sí, la identidad europea venía muy marcada por la identidad religiosa, tal. Esto ahora ha desaparecido. Sin embargo, ahora nos estamos uniendo planteándonos fundamentalmente qué tipo de procedimientos unificamos, qué tipo de documentos podemos utilizar con validez a lo largo de toda Europa. Es decir, es una estructura burocrática común antes quizás que una identidad política común. Y eso determina una característica propia de la identidad europea contemporánea, ¿no? El hecho de que haya sido obra antes de burócratas que no de protagonistas políticos. Pero al mismo tiempo, esto lo dice Norbert Elias, ¿no? Para que una entidad política sea viable tiene que tener al menos dos primeros requisitos, ¿no? El monopolio de la violencia legítima, se suele definir así, es decir, la gente convive y si hay algún conflicto acude a una autoridad, no lo dirimen entre ellos a tortas, ¿no? Hay alguien que puede imponer la violencia legítimamente. Este está condenado y va a la cárcel porque le dice la autoridad, pero ustedes no arreglan el asunto entre ustedes. Y segundo, un sistema fiscal estable, ¿no? Es decir, un sistema de recaudación de impuestos, que creo que CES ha insistido también en esto. Europa tiene una construcción un poco desigual en este aspecto. Hay países menos rigurosos en el aspecto fiscal que otros y este segundo pie de la unificación, aún con ese déficit, ¿no?, de que es primero burocrática, no está logrado, ¿no? Entonces, no sé, yo me gustaría contrastar con él esta tesis mía, no sé si muy acertada, pero me parece que lo que a veces se llama el déficit político europeo quizás venga dado por este haber puesto antes los carros que los bueyes que el carro, ¿no? Yo creo que he perdido un poco el camino. Ah, sí, perdón. Sí, porque he oído muchas cosas, transeúnte, viajero, todo he sido, ¿no? Pero todo eso me parece mi experiencia personal ha sido, decimos, no académico, ha sido uno de alguien que a la edad de 18 ha puesto mi mano en el aire, dicho a mi madre, me voy con mochila y después he aprendido lo que es Europa caminando. Sistemas fiscales en este momento no había en mi cabeza, ni. Y es verdad que había catolicismo en Laponia, pero no creo que esta gente era consciente de ser europeos. Nosotros lo somos. Técnicamente lo somos. Si lo somos también. Bueno, yo me siento europeo porque yo viajo siempre dentro de Europa y hablo algunos idiomas europeos. Y estamos juntos con los españoles y con los holandeses en una unidad que no es un Estado, que tiene moneda única más o menos, pero me recuerdo simplemente mis primeros viajes en España. Un día he hablado con mi amigo, un filósofo alemán, Safransky, y yo era sorprendido. Él había leído tantas cosas. Y yo he dicho, ¿cuándo has leído todo eso? Y él me ha dicho, cuando tú has leído en el libro del mundo. Y eso es lo que he hecho en mi vida, es viajar, observar y escribir sobre eso. Sin, por ejemplo, el libro Cómo ser europeos, es un libro muy sencillo. Mi respuesta a esta pregunta, cómo ser europeos, es que ya lo somos. Un noruego es un europeo, un siciliano es un europeo y un vasco también es un europeo. No es, ya es verdad. Si uno lo siente es otra cosa. Pero no he comprendido exactamente qué era la pregunta, si había pregunta. Sí, quiero decir que
Quería decir que hay un objetivo, claro, después de la Segunda Guerra, de que Europa no vuelva a caer en este tipo de peleas internas. Y, bueno, al principio se piensa en la comunidad económica del carbón y del acero, ¿no? Esto es una cosa... ¿Cómo? Perdona. Sí, la comunidad económica del carbón y del acero. O sea, se empieza... Sí. Era al principio, sí. Sí, vamos a hacer un procedimiento para que las compras y ventas de estos productos pues tengamos un sistema común, ¿no? No parece una cosa... No parece Carlomagno. No parece la gran ambición... De... No, la gran ambición era otra. La gran ambición era la reconciliación, uno, y después también los efectos de Yalta, que era una división fundamental. Hemos perdido la mitad de Europa en Yalta. Y la reconciliación, seguido para la reunificación de Alemania, seguido para la reunificación de Europa, esto ha sido el momento grande. Y así era. Pero han hecho, en comienzos de la Unión Europea, una falta enorme. Y por eso tenemos ahora la crisis con Grecia. Que somos países, pero no somos Estado. Tenemos moneda única, pero no banco de Estado, como los americanos lo tienen. Pero estas son cuestiones técnicas. Yo no pienso en esto cuando yo hago un viaje en España. Yo me voy, por ejemplo, he descubierto España escribiendo simplemente y he viajado en toda España. Me han dicho muchos españoles, tú conoces mejor España que nosotros, porque aparentemente los españoles viajan ahora mucho en el mundo, pero no tanto en España, yo no sé por qué, pero... Y viajando en todas las provincias de este país con, ¿cómo se dice?, con final en Santiago, era una construcción para un libro, pero en realidad era una observación continua, aprendiendo el lenguaje en la calle, porque nunca he estudiado español. Y el resultado es que ahora estoy aquí, en esta silla, aparentemente. Y mi libro sobre España ha sido traducido en yo no sé cuántos idiomas, incluso chino y coreano. Y además, yo no creo que mi conocencia de España es tan grande, pero aparentemente para otros basta ya. Bueno, yo, desde luego fue el libro con el que yo comencé a leerlo y no sé, creo que efectivamente puede ser una buena descripción. Hay mucha gente que no conoce tan bien España como lo que se refleja ahí, ¿no? Pero ahí, hablando de mi obra, ¿no?, de mi obra de ficción también, es que siempre hay esta batalla entre ficción y realidad. Cuando yo escribo libros de viajes, escribo de hechos y de sitios reales. Pero también, por ejemplo, uno llega, como yo, en Amargasía, donde Cervantes ha escrito el Quijote. Y pues yo he leído mi Cervantes, lo he leído mi Quijote. Pero sobre realidad y ficción. Un día he visitado la casa de, ¿cómo se llamaba? Dulcinea. Y después te toman y te dicen, aquí es la cama de Dulcinea. Y actualmente se vea en el cojín una impresión de una cabeza. Y yo estuve ahí con unos 200 japoneses. Y estuvimos todos en la casa de alguien que nunca ha vivido. Y eso es la diferencia entre ficción y... Él ha escrito esto. Es una realidad dentro de un libro, pero es ficción. Y esto, este espíritu de Cervantes para mí ha sido
un compás, como si una brújula en mi vida. Porque yo he escrito un libro en las montañas de Holanda. Claro, uno puede aconsejarte que en Holanda no hay montañas. Sí, pero en mi libro sí. Y he aprendido ficción también observando la realidad. Por ejemplo, mi editora italiana ha hecho El Peregrinaje. Era una mujer muy laica. Yo no sé si es una expresión valable, pero laica, de nacimiento católica, pero la había dejado un poco. Hace este peregrinaje a Compostela. Y me dice, Cés, tú no puedes saber. Después de León, me he sentido con presencias. ¿Ah? ¿Y qué presencias? ¿Qué? ¿Ángeles o...? No. Pero presencias. Ah, interesante. Y un día, ella me dice, he llegado a una iglesia románica que tú has descrito en tu libro. Y a la puerta cerrada. Me voy decepcionada y de repente oigo una voz de detrás. ¡Peregrina! ¿Qué? El párroco. Señora, ¿usted quiere visitar la iglesia? Sí. Y dice, tú no vas a creerme. En tres horas, he acontecido toda mi vida a este párroco. ¿Sí? Y después. Bueno, después él me ha dicho, ¿hacemos de esto una confesión oficial? Y he dicho sí. Y ahora, cada domingo voy a la iglesia. Ficción, realidad, todo es mezclado, ¿no? Pero son solamente viajando, uno descubre historias. Y yo soy muy poco dado, solamente cuando escribo, sí, pero cuando hablo, y sobre todo en el idioma extranjero, tengo mis dificultades con abstracciones. Prefiero historias. Sí, pero... Y sobre todo cuando me hablan de mi trabajo, de mi obra, de mis libros, de mis... Yo no sé qué. Hay mucha gente que han hecho este libro enorme, Universo Notable, que para mí era un título un poco... Uy, ¿no? Universo, no. He propuesto Mundo Notable. No, Universo. En Holanda esto es demasiado grande, ¿no? Provincia. Provincia no, sería mucho mejor. No, pero me dicen cosas sobre lo que he hecho durante los 60 años que escribo. Empezaron mi primer libro, era en 54. Son más de 60 años de escribir. Pero cuando me hablan de lo que hago, siempre tengo... pero no siempre lo hago porque es un poco peligroso, la idea de decir lo que han dicho los criminales de guerra en Nuremberg. Han siempre, al final, han dicho todos, en el sentido de la acusación, no culpable. Y es que de vez en cuando es lo que pienso, porque uno escribe tantas cosas, tantos libros, tantos libros, tantos, 10 libros de viajes, 10 libros de ficción, ensayos, cosas sobre el arte. Pero, como yo digo, en el sentido de la acusación de lo que los otros dicen sobre lo que uno ha dicho, de vez en cuando me extraño y quiero esconderme. Y al menos... En esta mirada ajena hay un género, a mí me resulta divertido, no sé si lo conoce menor, se llaman los cantes de ida y vuelta. Son gente que emigró a América, muchos a Venezuela, al Caribe, zona del Caribe, y volvieron. Entonces es una variante del flamenco, digamos, que es la de aquella gente que estuvo en América y volvió, ¿no?
Entonces, en realidad, ser europeos también está construido a base de las expectativas que otros tienen acerca de los europeos que nos influyen. Yo, por ejemplo, estoy seguro de que hace 150 años la moda ibicenca era ir de negro y con una pamela enorme para que no le diesen a las mujeres el sol, ¿no? Porque esto era signo de gente humilde que tiene que trabajar en el campo. Luego llegó la moda ibicenca, que de ibicenca no tenía nada, ¿no? Y ahora la identidad ibicenca se alía con esto, con ese estilo, más que con su propia historia, porque es como esperan ser vistos por los extranjeros, ¿no? Por los otros. Claro, ¿cuál es la mirada de un australiano, un japonés, un tailandés sobre Europa, ¿no? Bueno, es lo que, por ejemplo, lo acontecido esta tarde con estas señoras, que cuando yo he hablado sobre mi libro sobre España, El desvío por Santiago, primeramente, Australia es enorme. Y yo estuve en Perth, que es el oeste, y me han pedido, ¿es que usted quiere también hacer una conferencia en la región? Yo he dicho que sí, para ser amable, ¿no? En la región, sí. Pero la región para ellos era 2.000 kilómetros. Y bueno, viajaron hasta el norte de Australia, que era 2.000 kilómetros de allí, y hablaron en una sala muy pequeña, con unos, yo no sé, pero no mucho, y los he preguntado, ¿quiénes de ustedes han visto Santiago de Compostela? Y había 11 personas. El mundo no es tan grande, y es tan grande, y no es tan pequeño, pero es muy pequeño. Eso es. Y ahora, cuando voy a Santiago de Compostela, veo muchos japoneses. Yo he hecho 12 viajes en Japón. Cuando yo entro a un templo, hay muchas cosas que yo no comprendo. ¿Quién es este? ¿Es un santo? ¿Es un qué? ¿Es un dios? Uno no sabe. Pero una vez he observado unos japoneses en la catedral de Sevilla. Y yo me he dicho, ellos también no saben quién es San Antonio. Ven a alguien con una espada o otro con un San Lorenzo, ¿no? Y hay que explicar. Un japonés me dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Ha sido quemado este santo en este, ¿cómo se llama? Parrilla. Parrilla. Y los japoneses me miran, sí, uy, uy, muy. Pero yo también somos como un niño tonto en un templo japonés. Bueno, en todo caso, lo que hago en este caso es comprar libros para explicarme lo que veo y después escribir sobre esto. Aquí hay una exposición maravillosa sobre los jardines y con mi mujer hemos hecho un libro grande que no ha sido publicado en España, pero sí en Alemania, que se llama Saigoku. Saigoku es un peregrinaje de los 33 templos. Es muy difícil de hacerlo porque hay que montar, hay templos, por ejemplo, con 888 grados. Son muchos. Y finalmente uno es arriba y hay un jardín espléndido. Ustedes lo tienen aquí al lado, ¿no? En el museo. Pero este viaje me ha aprendido mucho y hemos escrito un... Está con muchas leyendas, pero algunos de los templos ya figuran en un libro clásico japonés que se llama, que ha sido publicado en España con Atalanta, un libro que se llama La historia de Genji. Genji era un príncipe. Y es un libro increíble, se aprende mucho. Se aprende, por ejemplo, que los hombres era la corte, era el mundo que ellos llaman encima de las nubes, porque el pueblo no existía.
Para este corte no había pueblo, obreros, cara, nada, niente. Pero ellos ya hacían este peregrinaje. Y en algunos de los templos que hemos visitado, eran visitados ya en el siglo IX en este libro. Y, por ejemplo, en el corte había muchas mujeres, había rangos, había una jerarquía increíble. Pero los hombres, por ejemplo, hombres de clase, hacían su propio perfume. Bueno, es como si nosotros vamos a casa, hacemos un perfume que solamente es nuestro. De manera que las mujeres sabían, este ha pasado, era con ella. ¿Eh? Y este libro es fantástico porque en un tiempo que nosotros escribimos la historia del Cid, cosas épicas, ellos ya sabían escribir un mundo psicológicamente. Es como leyendo Proust. Pero el libro ha sido escrito, había tres grandes damas, eran todas mujeres. Las mujeres en Japón, el corte escribe en chino, no en japonés. Pero las mujeres, estas, han escrito en japonés, porque eran defendido de escribir en chino. Y yo creo que por eso su idioma es tan viva y casi se puede decir moderna. Esto es un libro que puedo aconsejar. No sé si ustedes en la librería lo tienen. Ha publicado Atalanta. Perdón. Por ejemplo, en Mokusei hay un diálogo entre el protagonista y este que trabaja en la embajada belga, ¿no? Él, claro, viene con muchas expectativas a Japón y el otro le rebaja las expectativas como diciendo el modo en que un europeo ve Japón es pensando en un país de lo sublime, de la pureza y tal. Y de la estética, pero pues en Japón también ponen la lavadora y hacen cosas. Y no simplemente esto, es cuando uno por primera vez llega a Tokio para ir después a Kioto, que es la capital, decimos más. Pero es un mundo industrial, de Toyota, de Nissan, de todo eso. Y es como si alguien venía en Europa para visitar. Ya me sentí. Un momento ya, se ha movido esto. Pero creo que ha sido comprensible, ¿no? Sí, se ha entendido, ¿no? Okay. Uy. Ayuda. No, pero si alguien viene a Europa y busca solamente monasterios cistercienses, eso es lo que he hecho, ¿no? Porque lo demás es los barrios industriales de Bilbao, no se encuentran cistercienses ni jardines muy bellas. Y eso es el caso. Hay una falsificación de nosotros. Buscamos algo exótico, alguien que va a visitar los jardines aquí que es al lado en el museo va a querer ver eso en Japón, pero hay que buscar y hay que hacer, no es fácil. Sí, hay que rebuscar. ¿Sí? Sí. Porque los japoneses, yo no hablo japonés, pero ellos tampoco hablan mucho inglés, conocen, saben, pero no se atreven y ese es el problema, porque tienen miedo de perder la cara, o como se dice en español. Y por ejemplo, para dar un ejemplo simplemente, yo quería visitar la bolsa en Tokio, la bolsa Stock Exchange. Y en cada hotel hay un desk con una persona que va a buscar lo que tú quieres. Y bueno, yo pido en inglés Stock Exchange. ¿Huh? Stock Exchange. ¿Huh? Y bueno, finalmente dice diccionario.
Stock exchange. Sí. Y esos son los problemas que tenemos cuando viajamos solos, ¿no? Pero conozco a muchos que van a universidades y algo, y ya hay gente que explican todo, pero viajando solo es un poco más complicado. Y al revés, digamos, no solo las expectativas que un europeo puede tener llegando a Japón, sino alguien que viaja por el mundo, ¿cómo es recibir, digamos, qué idea tienen en otros países acerca de qué es un europeo? Porque también hay unas expectativas muy basadas en ficciones, ¿no?, o en la imaginación. Pero yo creo que, dado la publicidad que hay en los últimos 3-4 años, que un americano, un japonés, un chino debe pensar Europa muy complicado, porque problemas, siempre problemas, Grecia, dentro o fuera, uy, los europeos no lo saben, nosotros, yo no sé si Grecia va a quedar o no, pero para los otros, fuera de Europa, tienen la impresión que somos un continente en, y además somos crueles porque no admiten los que quieren entrar. Sí. Y es muy difícil de explicar que lo que se pasa verdaderamente, nadie lo dice, pero lo que pasa verdaderamente es una transmigración completa, como lo hemos vivido en la historia europea antes también. Los anglosajones venían de Saxonia. Inglaterra es un país de inmigración, solamente hay mucho tiempo. Claro. Y ahora pasa lo mismo, pero por gotas. Antes venían con tribus, ¿no? Pero ahora cada día, este weekend 6.000. Y va, y bueno, la manera optimista de hablar sobre eso es que yo he dicho que finalmente, después de un cierto rato, habrá holandeses bellos. Por la mezcla. Por la mezcla. Y ya hay, ya. Pero hay. Siempre hay resistencia a eso y siempre a vida. Pero antes los americanos que han venido en América a matar a los indios, nosotros podemos ser felices que no los matan. Hay un dicho, ¿no? Que... Pero Spinoza ha dicho, y yo intento de vez en cuando, pero sé que es un lujo, algo de lujo. Spinoza ha dicho, hay que mirar las cosas en subespecie de eternitatis. Pues de ver lo que es esto, no contar cada weekend son 6.000, de ver que esto es algo muy grande que no va a parar y que va a cambiar Europa de cierta manera lentamente. Y que con mucha batalla, con mucho eso, y con cuando tenemos suerte sin mucho Le Pen y sin mucho de esto, y si no, habrá batalla entre nosotros. Y hay que ver eso. No se puede contentar de decir, ah, este weekend eran otra vez 5.000. No. Es una migración completa. Y finalmente, cuando uno está en Venecia, yo estuve en Venecia las semanas pasadas, yo quiero ver los museos, etcétera, etcétera. Pero en cada puente hay negros con sus bolsas. Ellos han llegado, ya son arriba, porque han llegado para hacer este trabajo. Manta, ¿no? Es visible. ¿Y qué puede hacer Europa sobre eso? Yo no sé. ¿Matar a todos? No. No, pero bueno, la proporción en que recibimos refugiados dentro de diferentes países de Europa llama mucho la atención. Hay cosas que sí se pueden hacer ahí, ¿no? Ah, sí, sin duda. Y la división no es justo entre el norte de Europa y Italia y España, por ejemplo, no, claro, que reciben todo. No, esto lo veo muy bien, pero también veo que es parte de algo más grande, que va a cambiar el aspecto de este continente. Pero a día de hoy, igual que ellos pueden no tener conciencia del problema, no asumir como propio el problema de los que llegan a Italia, por no hablar ya de España,
Tampoco en Italia o en España se tiene conciencia del problema de la inestabilidad ucraniana como si fuese un problema que nos afecta a nosotros, porque es una cuestión de tiempo, ¿no? Las relaciones. Hay poca conciencia. Los europeos igual no tenemos suficiente conciencia de nuestros problemas. O por ejemplo, desde fuera también se nos verá así, seguro. Después del genocidio, vuelve a haber campos de concentración en la antigua Yugoslavia. Uh-huh. Y Alemania reconoce a Croacia prácticamente en el acto, sin esperar a ver qué opinan otros países europeos. Francia tiene sus relaciones con Serbia y bloquea la capacidad de una acción, ¿no? O sea, digamos, los europeos que podríamos haber escarmentado suficientemente, no fuimos capaces de reaccionar y el resto del mundo vio nuestra inacción. Al final, por ejemplo, De Gaulle ha dicho: ¿cómo es posible de gobernar un país con 258 quesos? Y también se puede decir: ¿cómo es posible de gobernar un continente con tantos idiomas, dialectos, países, costumbres, y donde nadie quiere perder la soberanidad? Esto es el comienzo de todos los males, que no hemos establecido algo más fuerte que lo que tenemos. Y eso es un problema ahora con los griegos, ¿no? Que nos dicen si van a salir, catástrofe, y si no van a salir, otra catástrofe. Bueno, que perdona, pero no, Europa, yo, este libro, son discursos que he escrito. Había una cierta hipocresía en este libro, ¿Cómo ser europeos? Son discursos. Lo he hecho, por ejemplo, en París, con el cardinal y el gran rabí, en München, en la Filarmonía, un día, ¿cómo se dice? Hablaron tres fábulas. Y la última fábula era esta. Un compositor le han dado la comisión de escribir la, ¿cómo se dice? La himna nacional europea. Ah, sí. Y este va a su estudio, piensa mucho, piensa en Europa, piensa en las cosas bellas, piensa en Salamanca, en la biblioteca, piensa en el Partenón en Atenas, pero piensa también en Auschwitz y piensa en las cosas atroces, todas cosas europeas, desde siempre. Y se forma una idea de una himna, de un himno nacional. Y el momento viene que por primera vez va a dirigir la orquesta. 31 miembros son los 31 estados de Europa. Y ya oiga él su composición. Y cacofonía extrema, porque todos juegan su propia himno nacional. Y eso es el problema de Europa. Bueno. Tienen, por cierto, que los holandeses tienen el himno más antiguo del mundo, ¿no? ¿Cómo? Holanda tiene el himno más antiguo del mundo, donde dicen: un psalmo. Siempre fui leal al rey de España. Sí, era una canción de resistencia contra los españoles, con este doble, ¿no? Sí. Es Guillermo de Naranja, patria, que dice: The Koning van España, el rey de España, siempre honorado. Pero dice también, chase away, yo no sé cómo decirlo, la tiranía. Era la tiranía del duque de Alba, ¿no? Claro. Sí. Bueno, además nuestro himno nacional es tan complicado que los futbolistas nunca lo cantan. Y veo pánico. Al menos ustedes lo tienen fácil, ¿no? Tiene además 6 versos longos. Bueno, normalmente. Y es complicado. Sí, 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 pero es un salmo de un texto del siglo XVI. Y es muy bello.
pero... Otra cuestión que me gustaría comentar es que usted ha tenido la oportunidad de vivir tres transiciones importantes, ¿no? El cambio del Shah en, presencialmente, quiero decir, ¿no? En Teherán, haber estado antes y después del Shah en Teherán, antes y después de la caída del muro en Berlín. No más. Yo he aprendido mis lecciones europeas de manera... Yo era en 56 también en Budapest. Y dos fotógrafos me han llamado. Tenía 22 años, ¿no? Me han llamado y dicen, hay revolución en Hungría. ¿Quieres venir? Tienes 10 minutos. Bueno, hemos ido. Y para mí el olor era el olor de la guerra, porque he vivido la guerra como niño, ¿no? De 6 a 12 años. El olor era el olor de la guerra. Y había los cuerpos de agentes secretos, ¿no? The secret agents, como se llama. Y la gente los había matado y habían puesto dinero en sus bocas y escupían sobre sus. Y era una visión horrible, pero hemos sabido también en este momento, siendo muy joven, tenía yo muchos amigos, decimos, de izquierdas, de lo que en este tiempo se llamaba fellow travelers, ¿no? Que iban a congresos comunistas en Bucarest o algo así. Bueno, estos pocos días en Budapest me han guerido de muchas cosas, porque los rusos han venido con un movimiento de... Envolvente. Sí. Y hay siempre momentos en la vida que son momentos claves. Una chica joven ha venido hasta mí y dice, ¿cuándo vienen ustedes a ayudarnos? Y yo he sabido que nunca. Y ha tardado 30 y tantos años, ¿no? Que ellos eran encerrados en este país. Y, para suerte, mi editor americano me ha dicho, no es un milagro que tú siempre estás en un momento histórico porque mueves tanto, pero sí era en Berlín cuando el muro ha caído. Y este momento de Budapest que vivieron cuando la frontera era cerrado por los tanques rusos y el momento que la gente estaba encima del muro, es un círculo. Y bueno, me ha contado feliz de haber vivido este círculo completo, que después los problemas no son solucionados, esto es claro, pero al menos ahora tenemos con los checos, los polacos, los rumanos, una Europa nueva, con los problemas que hay, muchos, pero al menos ellos no son escondidos detrás de muros. Y los rusos soportan muy mal esto, y esto también comprendo, pero nostalgia es de... La nostalgia ruso de su imperio es algo muy peligroso, pienso yo. A eso me refería con el problema ucraniano. Darle a entender a Ucrania que vamos a tener un trato preferencial la Unión Europea y Ucrania, como si Rusia fuese a quedarse al margen sin actuar. Creo que en muchos países del sur de Europa se ignora el problema, sin más, ¿no? Como ellos ignoran el problema de los inmigrantes que llegan a nuestras costas, ¿no? Sí, pero también una persona, decimos, normal, que no como nosotros lee cuatro diarios, o ¿cómo pueden soportar todos los problemas del mundo? En el siglo XVII, XVIII, había también problemas mundiales, pero no sabíamos. Ahora sabemos todo. Todo lo que pasa en África, lo que pasa en Asia, es un cargo
fuerte, creo. Y yo comprendo que mucha gente dice, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Y yo tengo amigos muy intelectuales que han dicho, yo no miro televisión, no. Porque quiero hacer lo que quiero y lo que puedo hacer. Y no quiero ocuparme con el cargo del mundo. Ya, no puede ser la solución que todo el mundo maneje el doble de información de la que maneja ahora. Eso es una utopía. Pero supongamos elecciones al Parlamento Europeo, hay candidaturas en las que se planteamos un programa de relaciones exteriores con Rusia, así, basado, y vote usted el que quiera. Sí, pero nos implicaría más, ¿no? Sí, pero elegimos gente de, espero, pensamos que pueden hacer cosas. Confiamos, ¿no? Confiamos, bueno, es el sistema que hay. Pero yo no puedo ir a Ucrania. No. Soy demasiado viejo. Posiblemente preguntas. Sí, sí, si alguien quiere. De la mayoría. Con que levante la mano, le pasamos el micrófono y puede hacer preguntas. ¿Quieres que dejemos los poemas para el final? ¿Cómo? Dejamos los poemas para sí, el final. Sí, 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 sí. Y si no hay preguntas, voy a leer dos poemas. En la colección en la que está publicado Cómo ser europeos, hay un libro de Steiner, La idea de Europa, un ensayo también muy interesante en el que aborda una especie de intento de retratar, digamos, la identidad, la cultura europea a partir de algunos rasgos, ¿no? La idea del paseo, por ejemplo, el café, cierta pulsión de autodestrucción. ¿Cuáles podrían ser, en su opinión, algunas de esas características genuinamente europeas, transversales, que podríamos salvar a la hora de definirnos? Bueno, usted dice paseo, lo que Steiner ha dicho, ¿no? Y yo me recuerdo de manera emocionante cuando por primera vez estuve en Salamanca y tenía una pensión en la Plaza Mayor con un balcón. Y porque usted ha dicho paseo. En Salamanca, en este tiempo, yo no sé qué ahora, había un paseo en forma de círculo. Esto en Holanda sería completamente imposible. Que yo he mirado durante una hora gente hablando entre sí, formando un círculo enorme. Era emocionante. De la misma manera que para mí era emocionante de ver en Perpiñán gente bailando la sardaña juntos, manos así. Son cosas, pero que en el norte, y esto es también el tema de en las montañas de Holanda, son cosas emocionales, espontáneas, que no se hacen. Ahora las excitaciones son más con fútbol, etcétera, son organizadas y son nada, finalmente. Y por eso yo creo que él tiene razón. El paseo que se ve aquí también es algo que no se ve en Londres. Es algo, y sobre todo no en Nueva York o Los Ángeles. En Los Ángeles, cuando uno se va en la calle, hay alguien que te para y dice, ¿a dónde vas? Porque no es normal de ser peatón. Yo me recuerdo primera vez en Beverly Hills, ¿a dónde va usted? Yo busco el centro. No hay centro. Ah, ok. Sí. Bueno, para nosotros es extraño. Somos en este sentido diferentes, sí. ¿Quién se anima? Ah, aquí. Ahí.
Ah, bueno. Hablando de las diferentes Europas, leo una noticia del Fondo o de Pensión Soberano de Noruega. ¿Cómo? Noruega. ¿Qué nos puedes decir de Noruega? Noruega. Y el fondo de 800.000 millones de euros derivado del fondo de pensiones. Se está hablando de una crisis porque es Europa envejece y Noruega nos presenta para 5 millones de habitantes un fondo soberano o fondo de pensiones de 800.000, que leí millares, creo que son 800.000. Coronas. 800.000 millones de coronas. Sí. Es mucho dinero para 5 millones de habitantes. Pero tienen aceite. No aceite, sí. ¿Cómo se dice? Petróleo. Petróleo, sí. No quiero decir que... Ahora para... tienen dificultades porque el precio del óleo ha bajado. Pero aún y todo, con los intereses, es muchísimo dinero. Y no son parte del euro tampoco. Tampoco, pero son Europa. No querían. No sé. En todo caso, por ejemplo, para escritores, yo estuve, hay dos años, no tres, cuatro años, en Svalbard, que se llama, yo creo, en Spitsbergen. Es el ciudad más nórdico de Europa, es, yo creo, Tromsø o Kirkenes, y después de Kirkenes hay un vuelo de hora y media hasta Spitsbergen. Es a 500 kilómetros del polo. Hay invierno negro, ¿no? No hay luz. Y bueno, he hablado con la gente allá, ¿cómo soportan ustedes? Hay solamente algunos meses con luz. ¿Cómo soportan ustedes eso? Bueno, es normal, viene en avión cada día de Oslo. Por ejemplo, Oslo, desde Tromsø, que es solamente un cierre en el norte, es la misma distancia que de Oslo a Roma, hablando de Europa. En todo caso, ellos me han dicho, vienen un avión cada día con la prensa y tenemos televisión y cuando ha pasado el invierno cambiamos todos de pareja. Pero lo que quería decir es que institucionalizado, por ejemplo, ahora en nuestra Europa cortamos todo, las bibliotecas, por ejemplo, o los museos. Ellos no, la biblioteca. Viven 1.800 personas allá en un territorio. Hay que mirar arriba de Noruega, ¿no? Es territorio Noruega. Viven 1.800 personas en un territorio grande como Bélgica y Holanda juntos. Pero la biblioteca era fantástica. Gracias. No, quería hacer una pequeña reflexión sobre esta historia que tiene usted de estar siempre en el momento oportuno, en el sitio preciso, ¿no? Que, por ejemplo, Per-Olof Enquist decía que él nunca había sido consciente de los momentos históricos que había vivido y todo esto, ¿no? Pero, sobre todo, me gustaría contrastarlo con esa sensación que deja en cada capítulo del desvío a Santiago, de que cuando llega a un sitio siempre es la hora de la siesta, siempre está cerrado, la iglesia nunca se abre, la ermita nunca se abre y nunca está el párroco ese que toca por detrás, ¿no? Solo comentar esto. Gracias. Que he comprendido, pero ¿hay pregunta? No, realmente el es que era este tiempo que todo en España era cerrado entre la 1 y el 5, que estoy... para un viajero es atroz, porque yo no quiero comer durante 4 horas y tampoco tenía una cama. Y bueno, de estos momentos de vacío salen cosas fantásticas también. Un ejemplo, si me permiten. Llegamos un día a un castillo y bueno, los 5 horas de nada, pero yo quería
continuar hasta un momento, un museo, una iglesia, pero quedar 5 horas en un calor extremo y hemos entrado en una carnicería. Y en este momento el carnicero ha salido con morcillas aún calientes, hecho de canela y arroz y cebolla, algo así. Increíblemente bueno. Bueno, y lo hemos cogido en algún paisaje desolado, lo hemos comido. 3 años más tarde llegamos en un castillo. Bueno, vamos a buscar esta carnicería. Sí, en este momento él salió con sus morcillas. Bueno, tercera vez, no, nada. Tercera vez me ha dicho, ah, usted es que ha hablado de mi carnicería en la radio. Sí, eso sí. Experiencias de viajeros. Pero la morcilla de un castillo es lo mejor de España. Poemas. Esto es la edición mexicana de mis poemas, muy bien hecha. Yo busco algo ligero y algo pesado. Sí. Este es un poema que se llama La primera foto de Dios. Es que yo estuve con un amigo fotógrafo en las Islas Canarias andando y de repente hemos visto en un campo trabajando a Dios. Yo sé que nadie me cree, pero sí. Y así era yo, dice Dios, porque Dios ha visto esta foto y ha comentado la foto. Y ha dicho, así era yo después del primer día. Yo solo con mis piedras de piedra, yo solo con mis cielos de cielo. Ese era el día en que aún era feliz. La tierra aún vacía y yerma. Solo después creé los árboles, los animales, el ejército y a ese fotógrafo. A menudo añora el día en el que lo creé, el primero de todos, él y yo, juntos en mi creación. Yo con mi americana violeta entre mis cielos de cielo y él con su ojo como un espejo sobre mis piedras de piedra y nada más. Y este es un poema un poco triste porque habla de un amigo mío, un poeta, gran poeta, flamenco. Flamenco es exactamente como holandés, pero es la misma, es el mismo idioma. Y él se llamaba Hugo Claus, ha sido traducido sus novelas en español, no sé si aún son... Es que los libros desaparecen injustamente, pero para nosotros es uno de los grandes. Y él tenía Alzheimer. Y Alzheimer es una enfermedad muy misteriosa, porque tenía momentos muy claros. Uno, y los belgas, extraña, ¿no? Los idiomas también tienen sus misterios. Bueno, las belgos, no. Los belgos. En todo caso, nosotros holandeses tenemos la reputación que en Holanda todo es posible con aborto y eutanasia. Pero los belgos lo hacen. Y él ha ido un momento dado a un profesor y ha dicho, yo pienso que tengo Alzheimer. Y el profesor ha dicho, no solamente que tú lo tienes,
pero ya lo tienes 6 años, porque empieza muy lentamente y, bueno, en todo caso. Y él había decidido de morir. Me había dicho, yo no puedo escribir más, porque cuando empieza una frase, he olvidado a la mitad lo que quiero decir, si escribo. Pero aún era consciente de todo esto. Y ha hecho una semana de adioses con amigos, bebiendo champán, etcétera, cantando, todo. Pero nosotros hemos sabido que al final sí, pero nunca se sabe. El adiós es muy duro. Y uno piensa, bueno, no sabemos si él tiene... yo no sé si es algo de coraje o algo. En todo caso, el día, lo hemos sabido después, él ha ido con un taxi al hospital y el profesor, el médico, ha dicho, ¿usted sabe exactamente lo que quiere? Y dice, sí, bueno, una infusión y vamos. Y yo he escrito este poema sobre eso. La silla azul en la terraza, café, la tarde. El euforbio que se extiende hacia dioses ausentes, con gran añoranza de la costa. Todo un alfabeto de anhelos secretos. Esto es su último rostro antes de la oscuridad, del velo dentro de su cabeza. Él lo sabe. Desaparecerán las formas de las palabras. En su cáliz ya tan solo su pía, las líneas no más unidas que antes fueron pensamientos. Ya no llega aquí palabra alguna que sea cierta. Gramática pulverizada, movidas imágenes sin nexo. Del viento el sonido, mas ya no el nombre. Alguien lo dijo, y la muerte estaba sobre la mesa. Un criado remiso, que espera en el pasillo, riendo tontamente, hojeando las noticias enloquecidas del periódico. Todo eso lo conoce, el euforbio, la silla azul, el café en la terraza, el día que lo envuelve lentamente y luego se aleja nadando con él, un animal manso con su presa. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias por asistir, muchas gracias a CES por su presencia aquí y al museo por la organización.